El vicepresidente de la República, Jorge Glass, expuso ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional su gestión y relación en los proyectos que han estado a su cargo. No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada, como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. Se refirió a las investigaciones que se han iniciado para tratar de encontrar cuentas personales en paraísos fiscales. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado, no me voy a ir a Panamá. No me voy a ir a Miami, no me voy a ir a Perú. Destacó el trabajo que se ha cumplido para desterrar la corrupción institucionalizada que existía en el país. Que en el antiguo Congreso legalizó el atraco bancario. Y a su vez asumió la responsabilidad política de haber ejecutado proyectos que eran indispensables para el desarrollo del país. Y aclaró la responsabilidad administrativa que él tenía en la contratación de dichos proyectos. No he sido miembro de comisiones de que generan términos de referencias para contrataciones, comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratos, de contratistas, perdón. Son procesos internos de la administración pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios. Debe quedar claro también que hay una diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa. Sobre los casos de corrupción aseguró que ha sido él quien ha denunciado estos hechos. Citó como ejemplos la red de corrupción en Petroecuador, la corrupción del sistema de agua potable de Esmeraldas, caso en el cual estuvo involucrada una exasambleísta, o el caso de asignación de frecuencias de radio y televisión. Jamás me tembló la mano para denunciar a un ex compañero. Doloroso sí, pero primero está la patria y la revolución ciudadana. Y planteó un desafío político a sus acusadores. De que me auditen por el resto de mi vida, cuando deje de ser servidor público. Mi patrimonio, cada dólar, como ha sido todos estos años, tengo dos auditorías patrimoniales. Vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás. Se refirió a su actuación frente a las acusaciones de tener relaciones con la empresa Kaminosca. Bajo juramento, declaré que no tengo nada que ver con la empresa Kaminosca ni con ninguna otra empresa. En el caso de Brecht, hizo un resumen del trabajo que esta empresa ha cumplido en el país y recordó la posición del gobierno del expresidente Rafael Correa frente a las fallas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco operando hoy al 100% de su capacidad. Aquí en el Ecuador tenemos que luchar contra la corrupción y no se pueden permitir esas cosas. Se refirió también a su participación en los contratos con esta empresa, en proyectos como Manduriaco, Daules Vinces, Acueducto La Esperanza, Refinería del Pacífico, entre otros. Aseguró que todas estas acusaciones responden a un ataque de lo que se conoce como la restauración conservadora. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV.